un local al respecto, una casa orfanato o yo qué sé, algo así. Los Sims estaban desenfrenados, sí. Venga, vamos allá. Comenzamos, episodio 21, leyendo correo, que tenemos pendiente de todas las misiones secundarias que he estado haciendo fuera de streaming. Empezamos con la espiritista. ¿Cómo estás, Sam? Espero que goces de buena salud y estés de buen ánimo. Sacad las palomitas, chicos. He de decir que me voy a poner por el otro lado para que esto no lo tape. Espera, porque yo no estoy. Ah, espera un momento. Ahí está. Ahí. He de decir que la red quiral es impresionante desde que conectaste al el refugio. Mi vida es mucho más emocionante. He podido conseguir muchos bienes que no había visto nunca y he notado que se están construyendo nuevas estructuras por aquí. El online. ¡Alito! ¿Cómo estás? ¡Bienvenidito! También tengo que decir que he conseguido, por cierto, este fin de semana, atentos al Instagram, ¿eh? También tengo que decir que he conseguido descubrir algunos datos de investigación antiguos que podrían arrojar algo de luz sobre los fenómenos más inusuales que quizá hayas experimentado. Seguro que recuerdas con claridad tus experiencias en la grieta, pero resulta que esa persona que vaga por allí y que dices que eres tú, podrías no ser tú, sino alguien diferente. Verás, aunque la playa es exclusiva para cada uno, con la grieta ocurre algo completamente distinto. ¿Oh? ¿Qué? He leído acerca de gente que tuvo experiencias cercanas a la muerte en las que aparecía la grieta. Cuando se toparon con esa persona, esta los salvó de algún modo en el mundo real. En algunos casos incluso han recibido paquetes de ayuda y cosas así. No me negarás que es extraordinario. Se podría decir que la red quiral ha unido este mundo y el otro de más formas de las que creemos. ¿Tú te estás dando cuenta de cómo está rompiendo la cuarta pared y está uniendo el mundo de los videojuegos, del videojuego de la red quiral, con el del usuario que está jugando ahora mismo? O sea, esto es una rompedura de cuarta pared bestial, ¿eh? Y la tiene bien incluida, o sea, está bien hecha. Está muy bien hecha. Sigo sin saber quién es esa persona. ¡Soy yo! ¡Ardase! Aunque el hecho de que esté en la grieta podría sugerir que es alguien que murió, ¿no? ¡Kojima! ¡Me estás matando ya! ¿Alguien del pasado? De ser así, ¿significaría que el pasado interviene para mantener vivo el presente? Soy alguien del pasado y ellos están en el futuro del Death Stranding del Ultimap. Y yo estoy manejando a Sam porque estoy en la playa y soy un ser de pa' allí. Y Kojima me está haciendo participar dentro de su juego. Yo veo romper muchas paredes ahí, pero poco albañil. Lo que sea que fume Kojima, que no pare. Consuela pensar que al otro lado no solo hay entes varados y otras cosas aterradoras. Puede que la red quiral también nos ayude a reconectar con seres benevolentes y fuerzas positivas del pasado. O sea, yo. Si no te importa, Sam, podrías estar pendiente por si veas a este misterioso ser del pasado la próxima vez que visites la grieta. Claro, está hablando de los usuarios que nos está poniendo como seres del pasado, porque si lo piensas, aquí todavía, donde estamos nosotros, no ha ocurrido el Death Stranding. ¡Qué puto Kojima, tío! Si es que es un genio. Es que es la leche este señor, o sea, es que es. Está rotísimo este hombre. Este hombre sí que es de otro planeta. A ver, Peter Engler, nuestro queridísimo pedidor de pizzas, alias de Darlaysus. Estimado señor Blitz, seguramente no llegará usted a comprender cuán oportuna resultó su llegada. En el mismo instante en el que recibimos la visa, mi amado padre se embarcó en su viaje hacia el más allá. He dicho visa, me he acordado de Sever y de la Z y me he reído. Sever, ¿cuánto daño haces, hijo? Ah, esto es lo que hay. Ahora pienso en cómo me estarás oyendo tú, que igual me tiene muteada hoy otra vez y entonces se está salvando, pero. Míralo, ahí está. Entenderá que fue ese y no otro el motivo por el que fui incapaz de darle la gracia.
pero puede tener por seguro que su entrega fue más bien recibida. Antes de que salase su último aliento, mi padre probó la pizza por primera vez. Yo me comí el resto por respeto, claro. Dijo que era divina, néctar de los dioses. Cuando falleció tenía una sonrisa sublime dibujada en el rostro. Creo que estaríamos de acuerdo en que la persona que la preparó es un maestro de las artes culinarias. Como siempre, tiene usted mi más sincera gratitud. Peter, cariño, tus historias te las estás inventando todas. Yo ya no te creo nada. Yo no me creo nada de lo que dice Peter. Se lo está inventando todo. Suena raro ese señor. La guía de montaña. Querido Sam, tenía que contarte que nuestro hijo está sano. Es un alivio porque me puse de los nervios al estar los dos solos durante el parto. Pero el médico me aconsejó bien y al final fue como si hubiera estado aquí con nosotros. Eso sí, si no llegas a aparecer tú, tal vez nuestro hijo no estaría aquí y yo tampoco. El médico nos ayudó mucho, por supuesto. Le debemos mucho a mucha gente, pero todo esto lo empezaste tú y por eso queremos llamarlo Sam. Ojalá se dedique a unir a la gente cuando crezca, igual que tú. Qué bonito. Le llaman Sam. Oh. ¿Qué tal te va con el anclaje de escalada? Gracias por ayudarme, Sam. Por curiosidad, ¿has podido probar el anclaje de escalada que te di? No. Es bastante especial, ¿sabes? Mi mujer solía usarlo. Vaya. Se lo hizo a medida un artesano Kiral. Es súper ligero y duradero, idóneo para terrenos abruptos como este. Ella quiere que lo tengas tú. Es su forma de agradecerte que nos ayudarás a traer nuestro bebé al mundo. Espero que lo uses mucho. Menos mal que me ha dado un anclaje y no otra cosa. ¡Qué monis! ¡La anciana! La madre de la fotógrafa. Querido Sam, jamás serás consciente de todo lo que has hecho por mi familia. No ha hecho nada, joder, si chiquillo ni habla. ¿Qué dices? Es un gran consuelo saber que mi marido no murió en vano, sobre todo viendo que su trabajo fue tan importante. Aunque mi hija quiera hacer más cosas, dice que va a seguir investigando. Estoy muy orgullosa, pero la idea de que vuelva a ponerse en peligro es... Bueno, digamos que tengo un conflicto interno, como madre y sobreprotectora, por supuesto. Imagino que un hombre como tú lo considerará egoísmo. Sam no creo que esté pensando en nada. Perdóname, lo último que necesitas es que te aburra con mis pasares. Pesares. Ten cuidado por ahí, ¿vale? Sam no pinta ni rasca nada ahí, pero bueno. Landon. ¿Landon? ¿Landon? Fui a la playa. Sidious es Landon. Fue a la playa. Sam, hasta que apareciste con esa sangre, estaba muerto. Recuerdo estar en una camilla mientras me llamaba un colega. Lo oía, aunque estaba inconsciente, pero de repente me vi ahí tumbado. Nadie se percató de mi presencia. Una luz bajó el techo. Bajó del techo. Era brillante, tanto que tuve que cerrar los ojos. La sentía. Sentía que tiraba de mí mientras flotaba hacia ella. Oía las olas romper en la orilla. Cuando abrí los ojos estaba al lado del mar, a solas. No sabría decirte cuánto tiempo estuve allí. Me parecieron años. Te dio un patatús, ¿eh? No sabría decirte cuánto tiempo estuve. Sí. Sí. Pero también parecía que acababa de llegar. Entonces escuché una voz y la busqué. La busqué bajo las olas. Has buscado bajo las olas una voz. Ajá. De repente algo me agarró de la pierna y empezó a tirar. Lo siguiente que sé es que estaba despierto y mi colega me gritaba: ¡Está vivo! ¡Está vivo! Te han sacado de la playa. Fui a la playa y volví. ¿Qué habría pasado si me hubiese quedado? Pues que te habrías ido para el otro lado. Para el otro lado de la playa. Donde quiera que esté la familia de Hartman. Nunca seré como Hartman, querido Sam. Me he recuperado del todo gracias a ti y he podido seguir con mi investigación. He llegado a una conclusión importante. La ciencia básica no desvelará los misterios del Death Stranding. No. Esto requiere algo especial. Necesitamos a un genio. ¿Sabes a quién me refiero, verdad? A Hartman. Es la mente más brillante de su generación y además tiene Dooms. No hace mucho, y que esto quede entre nosotros, quería ser como él.
Aunque ya no. No después de ese ataque de contaminación quiral. Ahora no solo sé que jamás podría ser como él, sino que me alegro de que sea así. No podría soportarlo, no podría lidiar con las pesadillas, con tener a la muerte como eterna compañera. Puede que el destino haya sido bueno con él en algunos aspectos, pero en otros, bueno, ahora sé que sufre. Dejémoslo ahí. Su sufrimiento también es tu carga, lo sé. Mira, si puedo hacer algo para que vuestra vida sea más fácil, dímelo. Sé que jamás seré el genio que descifre el Death Stranding, pero tampoco soy un inútil. Aquí estoy para ayudar. Estoy aquí para ayudar. Sam se pasa estos correos por donde nunca le da el sol. Sí, básicamente. Y mira que el sol ya no le da en ningún lado, ¿eh? Ojo. La bióloga Evo Devo. ¿Surgirá nueva vida de la brea? Pues espero que no, qué mal rollo. Quiero volver a darte las gracias por tu ayuda, Sam. Mi análisis de la brea sigue en marcha, pero me sorprendió descubrir que contenía compuestos químicos extrañamente similares a los aminoácidos. B. ¿Qué rara vez aparecen en los organismos vivos de la Tierra? Lo que solemos esperar son los aminoácidos L. Sin embargo, esa muestra de brea solo contenía la variedad más rara. De ser así, la hipótesis de que la brea funciona como un medio para traer el pasado al presente está incompleta. Si tú me hablas de la hipótesis de que la brea trae el pasado al presente, ¿me estás tú diciendo a mí que la brea puede traerme a mí ahí? Y Kojima nos va a romper la cabeza al final, atentos. Nos va a reventar el ojete, por delante y por detrás. Nos va a explotar el cráneo. ¿Están preparados para eso? Madre mía. Quizás nuevas formas de vida adaptadas para prosperar en un mundo post-Stranding. ¿Coincidiría entonces su aparición con la decadencia de las formas de vida basadas en aminoácidos L, como nosotros? De momento lo único que sé es que, casi con toda seguridad, el Stranding es el origen de este y de muchísimos otros fenómenos inexplicables. No obstante, el destino final que aguarda a este planeta y sus habitantes sigue siendo un misterio. Después de la playa, vienen aquí otra vez y se hacen usuarios jugadores de videojuegos. No te imaginas. Yo ya la llevo rota desde el minuto uno. Darle, Isus, no puede ser que tú eres el que mejor piensa las cosas y las explica. Darle, Isus, que tú eres el que más comprende las palabras raras. Tú eres nuestro traductor de bíblico de este, de la Larús. Tú eres nuestra Larús. Tú eres el que se da cuenta de que las papas tienen solo un 30% de papas. O sea, te necesitamos entre nosotros, activo, con el cerebro cargando y preparado para disparar. Dale, Isus, por favor, céntrate. ¡Qué mejor que la otra vida sea jugar videojuegos! ¿Te imaginas, Luis? Estaría guay. ¿Tenemos chips de memorias? Uno es esto, ¿no? Burbuja de jabón congelada. Los procesos como la criogenización y la criopreservación que intentan prolongar la vida y ralentizar la descomposición mediante la reducción de la temperatura pueden verse de alguna manera como una forma de viaje temporal. Aunque, por supuesto, no se pueden comparar con los procesos basados en el quiralio, que detienen el tiempo por completo. Al congelar la frágil belleza de una burbuja de jabón, se cristaliza sin estallar, creando, de forma natural, una perfecta y diminuta obra de arte. Pero como está simplemente congelada, el tiempo no se detiene para ella. Algún día se descongelará y si no se manipula con el máximo cuidado, será destruida. Otra imagen que haría llorar a cualquier portador. En mi vida había visto ni pensado en una burbuja congelada, chicos. Ahora dan ganas de buscar vídeos de burbujas congeladas. No sé. A ver, de un tamaño considerable destacable. Claro, también te digo. Tú la viste en un vídeo. Yo creo que no he visto nunca ninguna. Y si la he visto ni me he dado cuenta. Informe 6 y 8, falta leer. ¿En serio? A ver, ahora los miro. Teléfono rojo, volamos hacia Moscú. ¡Oh! Doctor Strangelove. Ojo. El título completo de esta comedia negra del 64 de Stanley Kubrick en inglés es Doctor Strangelove or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb.
Doctor Strangelove o cómo aprendí a dejar de preocuparme y amar la bomba. Se estrenó en plena Guerra Fría con la crisis de los misiles de Cuba en el 62, aún fresca en el recuerdo. La siguiente película de Kubrick en el 68 fue 2001, Una Odisea en el Espacio. ¡Ey! ¡Esa me suena! En su momento fue recibida con críticas ambivalentes y no cosechó un éxito demasiado elevado en taquilla. No obstante, desde entonces ha sido reivindicada como un clásico de todos los tiempos, consideración que sigue mereciendo en la actualidad. Ojo, yo Odisea en el Espacio, yo creo que la he visto, no estoy segura, pero 2001, Odisea en el Espacio. Me suena, no sé si la habré visto o qué, pero oído hablar, sí. Ayer leíste el uno que era el de Sam yendo al doctor de pequeño. Ah, voy a ver, ¿y por qué no lo leí? ¿Se me pasó? ¿Cuál informe dices tú? ¿Qué número? A ver. ¿Dónde está? Ah, este. ¿Estos dos no los he leído? ¿Seguro? Lucy. Después de tomar la decisión de compartir con Sam mi teoría sobre su problema, esperaba cierta resistencia. Pero me sorprendió la intensidad de su ira. Me miró como si le hubiera dicho que una secta le había lavado el cerebro. Es la primera vez que consigo provocar una respuesta emocional tan intensa. Aunque me dio un poco de miedo, hice todo lo posible por mantener la profesionalidad y aceptarlo de buen grado como un avance. Hemos reducido la distancia que nos separa. O eso es lo que me dije a mí misma. Pero al mirarlo en perspectiva, una parte de mí le complacía su respuesta agresiva. Sam dijo que era un repatriado. Yo desafié esa noción y le dije que la repatriación no era más que un concepto ficticio empleado para explicar el fenómeno de las experiencias cercanas a la muerte. ¿Dónde? También aparece la playa. Igualmente ficticia. Envalentonada, seguí presionando hasta que acabé diciéndole que tenía que salir de ese círculo y renunciar a sus fantasías, sobre todo sobre el otro lado. Por un instante pensé que quizá volvería a explotar la de ira, pero en vez de eso se quedó callado. Tras un momento bastante largo, se puso de pie y salió de la habitación sin mediar palabra. Temo haberlo presionado demasiado. Le lavaron el cerebro a Sam. ¿Y por qué no me lo leí, Hanner? Eso lo tenía ahora, lo pasé sin querer de largo y se me... ¿Cuándo me di...? Es que no sé cuándo me dieron esto, no me di cuenta. O lo desbloqueé hoy. No sé. A ver el 8. Unos días después del incidente en mi oficina, entregué mi carta de dimisión. Era un caso típico de contratransferencia, cuando el médico se implica emocionalmente con su paciente. ¡Ojo, Lucy! Mi orgullo profesional no me permitía seguir trabajando de ninguna manera. Me sentí culpable, por supuesto. Los terapeutas no abundan precisamente y a muchos de mis pacientes les costará encontrar ayuda. Pero después de lo que pasó con Sam, no veo otra opción. Si soy sincera, creo que ya lo he aceptado. Lo que estoy haciendo por Sam lo compensa con creces. Normalmente no usaría esta palabra, pero creo de verdad que su afenfosfobia está curada. Ha demostrado tantos progresos que, salvo en caso de una experiencia extremadamente traumática, dudo que sus síntomas vuelvan a manifestarse. Para mi sorpresa, a la presidenta no le supuso ningún problema nuestra relación. En todo caso, la agrada. Supongo que eso significa que pronto me uniré a la familia. Strand. Junto con la nueva vida que crece dentro de mí. ¡Que la terapeuta de Sam fue la que pudo tocarle! ¡Claro! La que le lavó el cerebro pudo hacer que su afenfofobia se curara y a lo mejor por eso pudo Sam tener ese momento en el que ella le tocó y tuvo el hijo. Y aquí está lo que Hanner quería que leyéramos. Sí, le diste 3 vueltas a eso. ¡Ah! Menos mal que te diste cuenta, Hanner. Y esa era la pregunta que decía Hanner ayer. ¿Cómo tocaba, cómo tuvo un hijo si la fenfofobia no...? Pues ahí está, claro. El juego nos va desvelando las cosillas del pasado de Sam poco a poco, la historia. Pero ya lo resolviste con este informe, ¿no? ¿Qué te salió? ¡Qué espeso! Le iba a poner a su hijo Lu. ¿El hijo que no nació?
que supongo que en otro informe veremos más historia al respecto. No me falta ninguno más, ¿no, Jane? Es que claro, igual le di para abajo y no me di cuenta. Me vine a... Me emocioné. Menos mal que me di cuenta que me pasaste. Pues menos mal. Vale, pues tengo que ir a Mordor. A ver si tengo alguna... Creo que acepta un nuevo encargo para Sam en el laboratorio. Vale, tenemos que coger la misión en el laboratorio, así que voy a ir para allá porque estoy en otra punta. Ahora también, ¿puedo ir en teleport? Sí, pero si voy en teleport pierdo toda la mierda que llevo encima. Que también te digo, igual debería descansar. Sí, deberías descansar, Ardasi. ¿Por qué? ¿Por qué? Te voy a decir, ¿por qué debo descansar? Porque estoy viendo que tengo la bolsa de la mochila un poco pocha y que además tengo que mejorarme la batería, que la he conseguido para mejorármela haciendo unas secundarias. Justo aquí, en el centro de distribución, se puede ir mejorando la batería, pero no he conseguido todas las estrellas para mejorarla demasiado. La he mejorado un poquito. Esperaba llegar al nivel máximo para tener una gran batería en esta nueva larga misión en streaming, pero no me dio tiempo. De ayer a hoy no me dio tiempo a cogerlo. Entonces, pues nada, voy a ir así y a ver qué pasa. Suerte. Suerte. Pero bueno, me la subo al nivel que tengo y vamos viendo. ¡Samecillo! Que le han puesto a un bebé tu nombre. ¿Qué tienes que decir al respecto? Batería extra nivel 1. Habría que quitarla. Vale, me quiero cambiar el accesorio por el último que conseguí en una misión secundaria. Perdón, que es un criptobio, que me gusta mucho porque es muy bonito. Recostadito, mira qué bonito es. Y además tenemos la protección de mochila de nivel 2. Pero no sé si, si tenemos suficientes materiales, la cambio porque... Está un poco pocha y para este viaje tan largo deberíamos de ponerla lo más nueva posible, ¿vale? Fabricar accesorios. Contenedor de munición. Al final sigo llevando granadas porque claro. Batería de nivel 2. Ahí está. Me la vuelvo a poner aquí, supongo. ¡Que no tengo espacio! O sea, ponme más espacio. Ahí. Batería nueva, gente. Y ya está, ya no puedo hacer nada más. No me cabe nada más. A no ser... Pues claro, si yo quito... Es que no quiero quitar la bolsa de granadas porque como al final no he usado la pistola y no sé si me va a gustar todavía. A ver, porque si tú pones esto así... Yo es por probar. La bolsa de útiles. Y esto... Claro, es que esto no te da... No hay hueco suficiente. Mira lo que me sobra ahí, una mierda. A ver, tenemos bolsa grande de granadas, que es la que tengo puesta. Y la bolsa... Y después tengo puesto esta bolsa de útiles. Luego tengo el estabilizador, que no lo puedo poner. Y el contenedor de munición, que tampoco me cabe. Es enorme, ¿sabes? Si pones esto, quitas las granadas y los útiles. Pero claro, la sangre me hace falta llevar... Es que es muy grande. No me mola mucho el tema. Así que yo creo que seguiré con la misma estructura de siempre esta de aquí. Que es la bolsa de útiles y esto. Y el extra que me ofrecen estas dos granaditas. Que por ahora... Bolsa de granadas y bolsa de granadas. Y luego me queda ese momento ahí central, maravilloso. Que se ponga una cangurera, sí, pues sí. Pero es que por delante tenemos el bebé, en teoría. Igual le molesta. Demasiadas cosas delante. La cangurera. ¡No! ¡Más correo, no! ¡No! ¡Parad ya! Gente, que nos ha llegado más correo. ¿Qué conversadores están, eh? ¿Qué conversadores están? Ay. No paran, no paran. ¿Qué hacemos con esta gente? Yo no entiendo nada. Esta para ustedes. Que os chingue. Os voy a chingar. Chinga.
Ahí, ahí. En tu cara. En tu cara. Ponerse las gafas de Johnny. Pues ya está. Me las he puesto. Vamos a leer el correo. A ver. Dos. El geólogo dice: salvar el mundo es una gilipollas. Me he tomado la libertad de anotar algunas observaciones para ti, Sam. Adelante, revísalas, si tienes un momento. He dedicado varios años a investigar el Death Stranding, a intentar desentrañar sus misterios por el bien de la humanidad. No como Hurtman. Él solo va a la playa a buscar a su difunta familia. Le da igual lo que pase con la raza humana. Me lo ha dicho. Me pareció un capullo. Tanto talento y solo lo usa para sus propios fines. Ahora me doy cuenta de que me equivocaba. Después de todo, no es como los demás. No hay nadie más que tenga que lidiar con el ciclo de la vida de 21 minutos ni con los sueños constantes de destrucción. Puede que darse prioridad sea la única forma que se le ocurrió de lidiar con toda esa mierda. Hacer cosas por el bien de la humanidad, salvar el mundo, son todo gilipolleces. Un nombre bonito para un concepto espantoso. ¿Te acuerdas de cuando la gente mataba por su tribu o por su país? Esto no es diferente. No me puedo creer que haya necesitado un ataque de contaminación quiral para darme cuenta. Estupendo, geólogo. ¿Me manda un correo para eso? El Death Stranding era inevitable. ¿Qué tal te va, Sam? Yo he estado pensando y me he dado cuenta de que quizás no haya motivos para temer la extinción. Tal vez sea inevitable. La brea, la playa, criaturas con extraños cordones umbilicales. Todo eso existió hace mucho, mucho tiempo. Y se repite ahora. Todas esas extinciones del pasado se produjeron, pero a pesar de ellas, o más bien gracias a ellas, la vida evolucionó y perduró. Si nos fijamos en la historia del universo, que ya es decir, ha ocurrido lo mismo una y otra vez. Explosiones, muerte, vida. Los seres humanos quizá desaparezcamos para siempre, pero la vida seguirá. Lo siento, Sam. Sé que no debería decir este tipo de cosas mientras tú estás ahí fuera jugándote la vida por nosotros. No te preocupes, no pienso rendirme. ¿Cómo iba a hacerlo? También me aterra la idea de morir, como a todo el mundo. Pero ya está bien de especular. Tengo que seguir trabajando. Pues no me mandes correos. ¿Qué me estás contando? Déjame tranquilo ya, que tengo que hacer envíos. Es que no se puede. No sé. Ah, wait. ¿Ah? Y mi agua está en el... Es que fui a por ella dos veces y creo que las dos veces me la dejé en el mismo sitio. De hecho, sí, voy a buscarla. Ahora vengo, gente, voy sacando a Sam. En lo que vuelvo. Sí, sí, yo ahora vengo, Sam. Así, Lisa. Igual que antes. ¡Lisa! Venga, sigue así. ¡Ahí va! El chuzo. Perdona. ¿Te he despertado? Dios, qué fría está el agua, me cago en la leche. Joder, parece que está en la nevera, tú. Hoy es el cumple de mamá. Felicidades, mamá. Joder, qué frío. Bien, es el aniversario de cuando nos conocimos. Aniversario y cumpleaños de la mamá, a la vez. Esto tiene que significar algo. Vale. Ay, qué picarones. Ah, espera, que tengo que, antes de salir, tengo que prepararme la mochila, gente.
Hay que prepararse la mochila. A ver. Mochila. Tenemos un anclaje, quiral, una escalera, los sécupes en el nuevo viaje no van a servir, con uno que lleves y tal, ya estaría, porque el nuevo viaje va a ser muy largo y no hay red quiral, con lo cual no vamos a poder construir nada. Así que, máscara de oxígeno, que está el contenedor un poco roto, así que vamos a hacer otro aerosol. Tenemos los guantes estos de repuesto, que debería quitarlos porque yo creo que no los voy a usar, y llevo el brazo de Silver. ¡Ay, se me ha roto el brazo! ¿En qué momento? ¿Perdona? Pues me tengo que hacer un brazo entonces. Vale, los guantes. Los guantes. Espera. Bueno, déjalos ahí. Y esto. Esto tíralo al suelo. Se ha roto, se ha roto. Aerosol. Necesito un aerosol, unos guantes. Las botas están bien. Las de repuesto. Tengo botas de repuesto. Sangre, tenemos 8. Y una de gran capacidad. Podríamos tener más de gran capacidad, pero no me he preocupado en hacerlas, la verdad. Tenemos el traje todoterreno a la mitad. Podríamos llevar uno de repuesto. Ah, y la pistola EV, anti-EV. ¿Qué hace en el suelo? ¿Qué hace? No, ¿de quién es? Es mía. Me la voy a poner, ¿vale? Que habíamos dicho la última vez que lleváramos pistola y al final no la usé. Granadas, estas dos están usadas. Quizá haría falta hacer 3 granadas. Vamos a hacer 3 granadas. Una mano de Silverhand. Un aerosol. Aunque según esto tengo 2. El otro estará en la taquilla. Bueno, vamos a hacer uno más. La mano de Silverhand también la hacemos. La almohadilla térmica viene muy bien. Pero es que no me lo sé poner. Ah, al hombro o a la cadera va. Ah, a ver. Las almohadillas térmicas reducen el grado en el que se resiste, aumentará la cantidad de resistencia y también se la antiimplora. También permite que el portador descanse. Ah, para. Pero. Vale. No sé, me voy a hacer una. Y 3 granadas. Estas granadas. Granadas hemáticas. Esta. 2, 3. Buenas, Felipe, bienvenido. Vale. Ahora sí. Voy a la taquilla privada y aquí dentro debe de haber un aerosol. Ah, pues no. Pues ahora lo tengo encima. ¿Y en la pública? ¿Qué tenemos? Bolsa de sangre, escopeta. Vale. No sé si lo podré arreglar porque yo, a mí me da la impresión de que, ¿no? De que está bien, ¿ya? O sea, lo que tengo en la pierna... a ver, esa carga que tengo en la pierna, ¿qué coño es que está tan rota y que no se puede arreglar? Esto es una escalera que esto está súper dañado. Ah, este es el CQP que está roto, ya. Vale, 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 eso ya no se puede arreglar. Está en la F. Ok, ok. Está todo bien. Bueno, bien entre comillas. Vale, no hacía falta usar este. Ay, está charlando el stream, ¿no? Yo lo cambié de Death Stranding antes. Igual no se actualizó. Ahora debería estar bien, Felipe. Actualiza, a ver. Sí, estaba como ya chatín todavía. Menos mal que se dio cuenta, Felipe. Es que a veces el botón del Stream Deck, yo no sé si es que lo acaricio y no lo aprieto bien. Y claro, me tenía todavía en Just Chatting. Gracias, Felipe. Se me ha olvidado lo que estaba haciendo. Bueno, vamos, ya está. Vamos así. Venga.
Misión principal, a Mordor. Tenemos que ir primero al laboratorio a coger la misión principal y luego nos iremos al otro lado. Entregué la pizza fuera de streaming, o sea que ahí sí bien, porque nos hizo un avance de una de las misiones importantillas. Y hay que tener cuidado porque la carretera, como ven, ya se está poniendo pocha y hay que repararla, y las tirolinas también. Entonces, si se van las tirolinas a la F, no podré usarlas. ¡Ahí va! ¡Para! ¿Qué haces? ¡Hostias! Que va sin freno en la moto, tío. No tiene freno esa ABS, gente. Menuda. Sigo fino, dice. Mira, está. Me pica la... No, para, me picaba la espalda. Vale. Reparación sin contemplación. Espera, que me fui muy lejos del micro. ¡Me han pillado! ¡Corred, insensatos! ¡No miren atrás! ¡Los ambrosios! ¡Las mulas! ¡Me atacan! A ver si no me dan. Ya estamos fuera de territorio mula. Esta parte me raya mucho. Aquí. Aquí me para en seco, aunque ya, aunque se supone que tengo los ajustes quitado lo de que no me pare, aquí igualmente me para, no sé por qué, me da mucha rabia que me frene de esa manera. Y se supone que cambiamos el ajuste aquel, ¿eh? Y ahí. Mira, ahí está. Y ya está. Y hemos pasado por una zona de V's, pero ya está. Y luego aquí, esta parte de aquí de arriba es un poco zigzagueante y raya un poco. Yo creo que termino antes yendo por las tirolinas, porque me he caído muchas veces en la carretera haciendo el zigzag ahí, que está la carretera ahí un poco loca. Hostia, ¿qué cojones? Me he asustado viendo a Aloy ahí, parecía un fantasma, tío. Parecía sacada de una peli de terror, te lo juro. O sea, me he cagado viendo esa cara ahí, tío. Me he cagado, tío. Asusta un poco, loco. Ahí en medio de las rocas, digo, ya está, un fantasma. Por un momento pensé que estábamos en un juego de terror. ¿Pero qué pasa con esta mujer? Es que claro, la vi de reojo. Que no le presté tampoco mucha atención y fue como, vale. Me ha entrado miedito. Mira cómo se ve el criptobio. Parece un huevo colgando, ¿eh? El huevo en mi mochila. ¿La ven? Qué frenada más profunda. Y tenemos mi mochila dorada, que la tenemos bien preparada ya para el declive. A ver si nos dura todo el viaje. Tenemos que ir arriba al laboratorio. Al laboratorio se va por... Laboratorio montañesta. Espiritista, me faltan estrellas todavía en el espiritista. Laboratorio. Está aquí debajo. Entonces. Por aquí. Huevo, dos huevos, tres huevos. El mundo es un huevo que se me escapó. Navidad, Navidad, dulce Navidad.
Me tengo que poner en Spotify una lista de reproducción navideña por tener algo de espíritu navideño, porque la verdad es que no tengo nada de espíritu navideño. No sé, para hacer el pase un poquito. Qué toque me da que no me llegue ahí la cosita. Bueno, hay que dar un rodeo a la montaña. 25 de diciembre. Es que ya no me acuerdo de los... de los estos, de las canciones de Navidad. Pum, pum, pum. 25 de... Hostia, mira eso, tú. ¿Vieron eso? Había como... ¿Qué cojones acaba de sonar? Me he cagado. Se está poniendo... se está poniendo turbio esto, ¿no? Ay, mi madre, la tormenta. Coño, el bebé. De repente, ¿sabes? Ni me acordaba ya que tenía el bebé de nuevo, ¿sabes? Está tan callado ahora. Está más callado que nunca el bebé. No sé, está raro, gente. ¿Qué le pasa a Lu? Lu está raro. Lu ya no es el mismo. Me siento un poco Spider-Man ahora mismo, ¿eh? Tirolina, tirolina. No lo cambiaron. El maldito Deadman le hizo algo al bebé. Aquí es el laboratorio. Ya está, hemos llegado, gente, para coger la misión principal. A partir de aquí, os pido spoilers. Comenzamos misión principal. La misión más larga hasta ahora que tenemos que hacer, que vamos a ir un viaje turbio. Así que, chicos, yo no sé qué va a pasar aquí, pero seguramente por el camino tengamos que matar cosas gigantes. No sé por qué me da la impresión. Miedo me da no tener suficiente equipo. ¡Mangua! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos los chocobos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Ojos de Mangua, que se ha hecho mayor! Pero, Mangua, habrás comido tarta de nuestra parte, ¿no? Espero, lo importante es eso, ¿eh? Hártate mucho. Ahora salen muchos chocobos que cumplen ahora. Diciembre, enero... Hay muchos chocobos que cumplen ahora, ¿eh? Sus padres tuvieron una primavera loca. Reparación de Relé Giral es la misión, ¿vale? Y hay que ir al posible lugar de construcción de la Relé Giral, que es donde fue el primer equipo que, de Amelie. Y vamos a ver qué hay allí. Tan, tarara, tan, tan, tan. Ahora nos dirá algo Ty Harman, seguramente. Yo nunca cumplo años. No, ¿qué va? ¡Dios! ¡Tengo que llevar todo eso! Venga, pues menos mal que no llevo nada más. Vamos a ir cargaditos de material, ¿eh? Ella está en nunca jamás, Jorge. Ella está en nunca jamás. Pues pensé que Ty Harman me iba a decir algo, pero no, no me ha dicho nada. Qué raro me suena todo esto, ¿eh? Toma, gente. Sangre hombre virgen. Ella vampira. Que le chupas la sangre a los hombres vírgenes, Vani. Lo tienes difícil para alimentarte entonces. Por supuesto. Escasean, ¿no? Y me baño, dice. Eso iba a decir. Qué raro eso. Se te queda la piel tersa, dice. Ay, yo nací en verano. Quedan días de verano para pedirte perdón. Na, 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 na. Yo nací en primavera. En primavera. Sí, abril es primavera, ¿no? ¿Todavía? Sí, en primavera nací yo. Na, 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 na. Pienso en ti, eso. Así es que odio el verano. Pero... Uy, va, ha sonado, ¿eh? Pero cuando eras pequeña,
¿eh? Los cumpleaños celebrados en las piscinas por... Seguro que alguno tuviste, ¿no? De esos de cuando uno es pequeño. Pienso en ti, es más... ¡Ostras, que me han mandado un mensaje! ¡Del cordón umbilical! ¡Travis! Mira, de verdad, que esta gente no me deja tranquila. Pienso en ti, esa mirada tuya, esa mirada tuya. Pienso en ti, siento que esta vida no es justa. Tenemos que pasar por el marrón de este. A ver. Hay que pasar por... Sí. A menos que llegue hasta esta tirolina, que yo creo que es la más cercana. Sí, vamos a llegar hasta esa. Pienso en ti. La mirada tuya. Sí, sí, todos los cumples dentro de la piscina. Ahí, ahí. No puede faltar. Yo no sé cómo hizo la gente en verano con el tema de la pandemia para ir a la piscina y a las playas, tío. ¿Guardarían la distancia? Me extraña. Me extraña a mí mucho, fíjate. Me extraña. Yo creo que bajamos aquí ya y de aquí nos metemos aquí directamente. Na, 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 na. Vale, ya tenemos ruta. A patita. Estamos cargaditos, gente. Na, 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 na. A ver, podríamos haber ido con un coche, una moto y haber hecho el cafre por ahí, pero bueno. Poker face. Se me ha ido la... Sí. Me sube la bilirrubina. Ay, me sube la bilirrubina. Cuando te miro. No me miro. Ay, me sube la bilirrubina. Que no nos quitan la... ¿Yo puedo bajar por aquí? ¡Johnny! Johnny, ¿me has dejado una cuerda? ¿Llega hasta abajo o qué? Esto parece muy alto. Vamos a ver si llego. Muchas gracias, Johnny. Me ha ayudado mucho con tu cuerda. Va, esto está muy alto. ¿Crees que...? Igual no llegan tan abajo, ¿no? Has puesto la cuerda básica, Johnny. Venía bien igual una más larga, ¿no? A ver. Vamos a ver si llegamos. 30 metros. Llegamos, llegamos, chicos, llegamos. Menos mal. Johnny lo ha hecho muy bien. Gracias, Johnny, compañero. Muchas, muchas gracias, Johnny. Vale. Es para allá. Vamos a bajar por aquí. Paella ya es Johnny. El pibe de la cuerda es Johnny. ¿Y si es Silverhand? Puede ser. No sabemos, puede ser un usuario que se llame así también. Hay que ir para allá, para la izquierda. Si evitamos la zona de los EV, mejor. Así que quizás podamos dar un rodeito. No me extraña que nos salga ya el EV rojo chungo ese, verás. ¿Qué significa este cartel? Montaña, soleada. No entiendo nada. Yo no entiendo nada. Porque acá está el espíritu. ¿Cuánto daño ha hecho el TikTok, eh? Anoche me harté a ver TikToks. Tururu, tuturu. Vi un TikTok de una mujer que estaba haciendo yoga. ¿Qué es esto? ¿En serio hay mulas aquí? ¿Qué dices?
Que hay mulas ahí delante, tócate los huevos. No me esperaba esto yo, ¿eh? Pues a ver si pasamos desapercibidos por aquí. Pues igual ya me han visto, ¿sabes? Una mujer que hizo una postura de yoga que servía para... ya no me acuerdo qué era. Para las caderas. Para el dolor... de... ¿se llamaba Malasana? ¿Puede ser? Igual sabes tú, Amber. ¿Malasana? No sé si lo he dicho bien. Uy, va. ¡Antonio! ¡Que yo no te quería matar! Yo me he trajido... ¿me he trajido? Yo me he traído... ¿no? No me he traído nada para defenderme de las mulas. Hasta luego. Mierda. Dejadme en paz, pesaos. Ahí va. Me está disparando todo el pueblo. Ah, pero si tienen ahí la caseta, qué maravilla. Te están dando mis cargas, tócate los huevos. Fua, no me traje cosas para dispararles. Pensaba que tenía una pistola. Ouch. Espera, me voy a comer un bicho de estos. Vamos a ver si los despistamos por las montañas. Qué pesados. Malasana, sí, Ardase. ¡Ojo! Pues vi esa postura y oye, estoy por probarla, ¿eh? Yo soy muy de que me duelan las caderillas, así que... a ver. Se llama postura de la rana. Ah. Me estoy perdiendo, que no sé ni para dónde estoy yendo, ¿sabes? Ah, vale, muy bien. Menuda corrida me estoy haciendo. Es que no me quiero entretener con esta gente, ¿sabes? Un poco se habla del temazo, ¿eh? Que está sonando. El humo ese me ha ayudado a alejarme un poquito de esta gente. Esa es buena, te la recomiendo. Da una gran apertura a las caderas. Pues me la, le he pasado el vídeo a la Tekken. Yo la porreo de vídeos, pero algunos es para guardármelos yo, para luego tenerlos a la vista, ¿sabes? Estoy usando a Tekken como si fuera una agenda de vídeos. Me quedo sin energía. Justo en el mejor momento. Me quedo sin energía en el mejor momento. Pues Tekken, puedes ver la postura. Igual te viene bien a ti también. Estoy buscando esa postura por Google y me duele la rodilla solo de verla. Ay, mangua. Qué hostia. Ay, no, cállate. ¿Qué hace? A ver, ¿cómo está mi carga? Dañada, un poco dañada, obviamente. Si yo hubiera sabido esto antes, hubiera limpiado y está sonando. Pero como nunca había venido aquí... ¿qué le vamos a hacer? Le han dado un... es que tengo una pedazo de torre arriba que vamos. Si me hubiese enfrentado a ellos, también me habrían dañado la carga. No te vayas a creer tú que no. De eso no me escapaba, ya te lo digo. Tenía que haberlos limpiado antes de coger esta misión en todo caso. O dejar la carga en alguna taquilla, limpiar la zona y luego volver a por ella. Es otra forma de hacerlo. Hay varias formas, pero como estoy en plan bestia, que quiero ir a saco, pues... a ver si llego y ya está. También te digo, estoy jugando en normal. Para los que estén jugando en difícil, pues... sí que tendrían que hacer eso obligatorio, porque seguramente el daño que le hicieran a la carga sería todavía más devastador. Pero yo quiero pasármelo más rápido esto ya, ¿eh? Que tengo que... mi madre, qué alto está esto. Solo tengo un anclaje. Voy a asegurarme de si lo uso aquí o hay alguna bajada mejor, porque...
Yo creo que no hay una bajada mejor. Va a tocar usarlo aquí. Si me deja esto, claro. Igual no me deja. Ah, tengo dos. Tengo dos, gente. Sí que tengo. ¡Uy, va! ¿Qué ha pasado ahí? ¡Sam, que nos matamos! Esto es muy alto, ¿eh? Que tenemos un montón de cargas. Que ¿cómo se atreven a darnos tantas cajas? ¿Qué les pasa? ¡Hombre, el amor hermoso! Te puse montones TikToks. Tienes que tener esa reventada ahí de TikTok. Vale, vamos bien de batería. Ahora que tenemos la batería de nivel 2, podríamos ya tener la 3. Y ahí viene el momento música, que puede que se mutee en streaming y que disfrutaremos los que estamos en directo solamente. Silent Poets, Almost Nothing, and con Okai Kaya. Ay, qué bonito este sitio. Justo sale la música con esta hierbita blanca y este césped intentando sobrevivir entre la tierra árida de este desértico lugar que dejó el vacío. Qué bonito todo. Es una música esperanzadora. Y me llaman. Sam. ¿Qué? Deberías estar cerca de la vieja obra. Sí. Busca el terminal y coloca los materiales para procesarlos. Estoy en ello. Esto está muy roto todo, ¿eh? ¿Y dónde está la brea? ¿Es ahí, en la izquierda? Esa brea es la que ha jodido a la peña. Me veo aquí luchando contra un mar de brea. Verás. Esto me recuerda mucho. Este terreno que se queda aquí recuerda mucho a la lava que se queda en las Islas Canarias cuando un volcán pues hace un camino de lava y esta se seca. Depende el tipo de lava que tenemos aquí. Deja un aspecto igualito a este, Es como una cruz, ¿no? Esto. Y me llaman otra vez. Sam, tienes que procesar esos materiales para terminar el relé. ¿Pero qué? ¿Déjame llegar? ¿Que estoy llegando? Vale, que lo parió. El Die Hardman este. Escucha, ¿puedo pisar por aquí o esto? Me voy a meter el pie ahí. ¿Qué tenemos por aquí? ¡Ay, ay, ay, ay! Que me voy por un lado. Ha llegado un poco atrofiada, lo siento. Pero está entregada. Me han disparado por el camino, sorry. Bueno, gracias por la S. Me imagino que la S es porque estoy jugando en normal. 60 muertes y 60 nacimientos en un día. Hartman enviando me gusta. Reanimación. Uno o varios bots han completado las entregas disponibles. Turururururururu.
Muy bien, Sam. Ahora accede al terminal y conecta el relé. Hemos conectado la zona a la red quiral. Y con eso estamos conectados. Cuando cruces la brea, el final estará a la vista. Estamos cerca de Amelie. La oportunidad de América. It's Not City te espera. El personal que enviemos construirá un refugio. Con el tiempo ampliarán sus operaciones y crearán un nuevo centro. Con esto continuarán con el legado de los valientes que perdimos por la brea. Todo gracias a ti. Veamos cómo atravesarás el cinturón de brea. Veamos, veamos cómo lo haremos, sí, veamos. Estoy hecho un pisporrio. Sam no puede con su vida, necesita un suspiro. Uy. Más mensajes, hay que leer un montón de cosas, gente. Mira, estirando él. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. San. Esfuerzo. Mira, likes del bebé, no me lo puedo creer, está vivo. Las crónicas de Aaron, capítulo 1, una gran aventura. Hola Sam, vas al cinturón de Brea, ¿verdad? Cuando lo dejes atrás, llegarás por fin a Edge Nox City. Solo Amelie y la vanguardia han llegado tan lejos y por lo que sabemos, al oeste de la Brea está todo bastante jodido. Por suerte para ti, construiremos un refugio en cuanto conectes a la red quiral de a esa zona. Son órdenes del director. Tiene un corazón de oro, ¿verdad? Por supuesto, la pregunta es quién va a tener el grandísimo honor de pegarse la caminata hasta allí para construirlo. Lo has adivinado. Un humilde servidor. Supongo que en ese corazón de oro no hay sitio para mí. Esas gotitas después de esa frase pueden significar muchas cosas. De todas formas, es por el bien del país, ¿no? Todo el mundo tiene que poner su grano de arena para la gran reconstrucción. Supongo, en fin, parece que tendré que preparar la mochila y salir afuera con mi viejo amigo, el señor Bridge. Deséame suerte. Se despide Aaron Hill, pionero y aventurero sin igual. Emocionante. Suerte, Aaron Hill. Sam, el amonites con cordón umbilical que me trajiste nos acerca a la resolución del rompecabezas del Death Stranding. No sé cómo agradecértelo y gracias a la bomba antimateria que conseguiste he podido reanudar las excavaciones. Sé que si seguimos estudiando los fósiles que se encuentran en los estratos más profundos, podemos descubrir la relación entre este amonites en concreto y el Stranding. Los cordones umbilicales no son necesariamente un producto de evolución, sino que es posible que sea el resultado de un factor genético que acelera la extinción. Solo es una teoría. Si fuese verdad, suscitaría una pregunta. ¿Qué pasa con nuestros cordones umbilicales? ¿Son una señal de una predisposición a la autodestrucción? En caso afirmativo, ¿podemos hacer algo para cambiar nuestro rumbo?
es una posibilidad inquietante que debemos tener en cuenta. Una para la que no tengo respuesta. Según esta teoría, podríamos pensar que el cordón umbilical representa la conexión entre la vida y la muerte. Es una relación peligrosa, potencialmente moral, pero, al igual que las diversas conexiones que has entablado, podría ser una fuerza para el bien. Pues muchos de nuestros logros son el producto de una acción colectiva, una verdad fundamental que podría haber quedado en el olvido si no nos hubieses unido. Sigue adelante, Sam. Las crónicas de Aaron Hill, capítulo 2. ¿Dónde estás ahora, Sam? Yo acabo de dejar atrás Mountain Knox City. No te preocupes, no te escribo para quejarme de lo duro que es. Ni nada de eso. Estoy bien, de verdad. No me elegía. No, en serio. Soy un veterano de la primera expedición. ¿Cómo crees, si no, que he conseguido llegar tan al oeste por mi cuenta? Sé cuidar de mí mismo. ¿Por qué me da la impresión de que este señor se va a morir? Sobre todo ahora que tenemos la ventaja de la previsión del tiempo en la Red Quiral. Siempre sabes cuándo vas a encontrarte con el declive por el camino. Es un paseo en comparación con la última vez. Pero recorrer estas montañas sin compañía, eso sí que se hace duro. Ya te digo, es increíble que tú hayas llegado tan lejos. Estás hecho de otra pasta, te lo juro. En fin, el caso es que hace poco pasé junto a un pequeño lago en forma de corazón. Precioso. Ya había oído hablar de él, pero claro, es la primera vez que lo veo con mis propios ojos. El que está al lado de donde vive Hartman. Alguien me dijo que antes había una ciudad ahí, lo que me recordó a otra historia sobre un portador que se vio sorprendido por un ente varado. Empezó a salir brea burbujeando del suelo, rocas, edificios y toda clase de escombros, cosas del pasado, decía la gente. El portador usó todo eso para escapar de la brea y despistar al EV. ¿Qué te parece, Sam? Suena un poco locura si lo piensas. En fin, me pasé por casa de Hartman a saludar, pero no respondió al llamar la puerta. A lo mejor no es tan amigable como quiere que creamos. Parece que mi viaje a través de estas montañas va a ser más solitario de lo que esperaba. Pero no puedo rendirme, hay que seguir. Nos veremos. Ya nos veremos. Nos veremos de verdad. Sam, he estado analizando las muestras de brea que recogiste y sus propiedades son totalmente diferentes a las de las breas común que hemos observado en el planeta hasta ahora. Se puede decir lo mismo de la brea del estrato en el que encontramos los amonites con cordón umbilical. Los únicos depósitos que hemos descubierto estaban en enormes playas fósiles. Es como si fuera literalmente el material del que están hechas las extinciones. Y lo que aún resulta más extraño, los objetos sumergidos en concentraciones de esta brea son transportados en su totalidad o en su parte a otro lugar. Sospecho que probablemente a la playa. Por lo tanto, al arrojar esa bomba nuclear al cráter lago, quizá la estabas enviando al otro lado. En teoría, suponiendo que sea una vía de doble dirección, la materia enviada a ese mundo podría volver a través de la brea. Eso explicaría algunas de las historias absurdas que he oído sobre edificios devorados enteros que luego resurgían milagrosamente en las profundidades con el mismo aspecto que tenían al desaparecer. Todo esto tiene una de las implicaciones bastante intrigantes, ¿no te parece? Si la brea es una puerta a un pasado consumido, quizá podamos manipularla para que regurgite lo que se haya tragado. Es carne de muerte, a lo mejor está... ¡Ay, sí está muerto! Aquí tiene que morir alguien ya. Alguien más tiene que morir ya pronto. Verás. O el Aarón, o el Hartman, o uno de estos va a morir, chicos. Yo lo estoy viendo. ¡Tirolina! ¡Tiroliro, tiroliro, tiroliro! ¡Tiroliro, tiroliro, tiroliro! Me han puesto una tirolina tomaja aquí. Tiroliroli. Pero es una sola. Sola y una. Pues, vale. Lo que me interesa a mí ahora es este garaje que me han puesto. Que me va a solucionar la vida en un plis. En un plis plus. Aunque el terreno es tan abrupto que igual la cosa se complica. Pero yo lo voy a intentar. Al menos hasta los EVs. Por aquí. Qué gente maja poniendo construcciones, de verdad te lo digo. ¿Yo qué iba a hacer?
No hay ningún vehículo disponible. ¡No me dejaron vinículos! No. Ah, pero hay suficientes materiales como para crearme. No, no puedo crear ninguno aquí. ¿Qué F? No me dejaron ningún vehículo online. Materiales hay por un tubo, la verdad. Sorprende. Está lleno de materiales. Pues nada, toca ir a patita, gente. El objetivo está... ahí. ¿Qué? ¿Cómo quieres que llegue hasta allí? Está todo lleno de brea. Aquí va a pasar algo. Empezando por los EVs. Aquí vienen. Voy a intentar llegar a la puntita ahí a ver qué pasa. Porque... por el agua no puedo ir, se supone. Mira. Es la única forma de llegar al oeste. Por si fuera poco, no creo que tu CQP sea capaz de construir nada que te ayude a pasar. Exacto. Algo se podrá hacer. No podemos rendirnos. Hay demasiado en juego. No, ya veremos si se nos ocurre algo. Pues yo sigo andando. Pero con toda la experiencia que tienes, no me sorprendería que ya tuvieras claro lo que hay que hacer. ¿Ah, sí? ¿En serio? ¿Tengo que tener claro lo que hay que hacer? Oh, vaya. Oh, mira, alguien se ha dejado un CQP aquí. Maravilloso. Me vendrá bien. Chicos, tenemos compañía. No estamos solos. Se me ocurrirá para cruzar la brea. Allí alguien ha dejado su huella meada o algo. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! La acabo de liar. Me he equivocado de botón. Me está siguiendo uno, espera. Dios, está la playa llena, tú. ¿Alguien me oye aquí? Peleita estoy teniendo. Menos mal que Haren me dijo lo de cortar el cordón como se hacía, porque si no... No te rindas. Hay que llegar aquí. Y aquí hay un generador en línea, curiosamente. No te rindas. Descubre cómo cruzar el cinturón de brea. ¡Qué cabrones! Ahogarme no creo que sea una opción, ¿no? (Ríe)
Dejarte atrapar y que te lleven. Pero no me lo digas, que tú ya lo sabes, Hanner. Déjame averiguarlo yo. Qué malo eres, Hanner, diciéndomelo. Yo no habría llegado a esa conclusión tan rápido. Yo no sé nada, no, pero sí que va a ser así. No te hagas el loco porque tú estás jugando por más adelante que yo. Voy a hacer que me cojan. Solo porque lo ha dicho Hanner. Pero si me cogen me... ¿Seguro que será eso? ¿Me voy a dejar coger? No sé. Ah, sí que es eso, Hanner. Sí que es eso, porque van a salir los edificios ahora. Y cuando salgan los edificios... Míralo. Ahí está. Y ahí tienes el boss. La super ballena. Espérate porque es para el lado contrario, ¿no? Para allá. Ahí está. Ahí es. ¿Ves? Ya está. Porque me lo dijo Hanner, chicos. No lo averigüé yo porque me lo dijo Hanner. Me lo spoileo. Pero yo lo habría averiguado tarde o temprano. No, tengo fe. Tengo fe en que lo podría haber averiguado. En defensa de Hanner, yo probaría lo mismo. Sí, pero... No, no me estáis entendiendo, chicos. Me refiero, no me dais chance a averiguarlo yo. Siempre vais antes a explicarme las ideas que tenéis en lugar de dejarme pensar. No me dais tiempo. Que yo tardo más que ustedes en pensar opciones porque mi mente es diferente y pienso en hacer otras cosas antes. Y entonces me quitáis mis opciones y mis formas de jugar. Se me habría ocurrido. Y no me dais tiempo a resolverlo yo, no tenéis paciencia. Debéis dejarme averiguarlo yo porque entonces... Ahora no me vas a ver tanto porque me lo dijisteis. Entonces no me vas a... No me sorprendí al que me... Si me hubiera pasado sin que ustedes me hubieran dicho nada, cuando yo veía que me cogían... ¿Sabes qué hubiera pasado, Eugene? Hubiese... Para empezar yo hubiese dicho, no, me cogieron, no, toda la vida que perdí, estoy muerta, ya me cogieron, ya. Hubiese pasado algo así y nos hemos perdido mi reacción y mi cara de emoción de ver el cambio y de decir, hostias, están tal, ¿sabes? Porque no caí en la cuenta y me lo resolvieron ustedes, por eso siempre les digo que no me lo resuelvan. Pero no os calláis, es imposible que os calléis, no tenéis paciencia. Yo ya no sé cómo decirlo. Y a la gente le gusta ver mi cara de sorpresa. Si me lo desveláis todo, le quitáis eso al streaming. Entonces, Hanner, siempre le avisamos a Hanner de que no haga eso, pero Hanner siempre, siempre lo hace. Y mira que te lo digo, te lo hemos dicho un montón de veces ya, Hanner. Pero es que se le escapa siempre, no sé ya cómo explicárselo, la verdad. Sí, no pasa nada que tú no estés por aquí todavía, pero que me has hablado muy rápido en desvelarme las cosas. Sin esperar a que yo preguntara. No me deis ayuda hasta que yo no lo pida. Porque si no... Claro, Ambe quiere ver mi reacción. Entonces le quitáis a los espectadores que están esperando ver cómo reacciono a las cosas si me las resuelven ustedes. Por eso te digo, Hanner. Intenta contenerte porque no es la primera vez que te lo decimos, ¿vale? Es que si no me rompes a mí el streaming... Claro, eso es, Eugene. Por eso os digo, no. En defensa mía, Eugene, tú defiendes a Hanner, pues yo tengo que defender mi streaming y a mis espectadores que quieren ver mi reacción. Sorry. Pero es así. Sé que hay gente que no lo comprende, pero... Espero que algún día lo terminen de comprender. Hostia puta, te va a caer encima. Si llego al final...
Me va a caer encima la jodida ballena. Hasta ahora nos hemos enfrentado a calamares, a un perro que parecía un león, y ahora es, yo creo que es el más grande al que nos hemos enfrentado, la ballena esta. Mira los cangrejos, mira qué cosa más rara, es una ballena pero rara, ¿eh? Es una ballena alien. ¿Has visto la boca como la tiene, gente? Tengo la cara ardiendo, loco. Claro, claro, la reacción es parte del streaming, exacto, y eso mucha gente se lo pierde muchísimas veces, ¿eh? Entonces, bueno, ya lo saben para la próxima. Hanner, please, contente un poco, paciencia, déjame resolver y que la gente vea mi reacción por fin. Y que sirva para los demás también, claro, que no hayan caído en ese detalle. Me estoy tocando la cara porque tengo la mano fría y la cara súper caliente y para enfriarme la cara, ¿sabes? Parece que tiene eso como una sepia, ¿verdad? Qué cosa más grande. Pues dentro de poco me meten un dinosaurio, yo creo que sí, ¿no? Mierda, tío, quiero pasar para allá, pero por aquí no puedo. Ahí va. Buah, menudo coletazo le ha dado al edificio ese. ¿Sabes lo que pasa? Que justo llegaron los dos emails hablando de eso. Ya, ya, lo sé. Lo sé, pero claro, yo tardo más que... Tu cerebro es más rápido que el mío, Jane. A lo mejor pensando cosas. Yo estoy en streaming y estoy pensando más cosas. También estoy pensando en entretener, ¿vale? Entonces yo tengo que ir a otro ritmo enseñando las cosas. Ustedes me tienen que entender. Yo solamente les estoy explicando para que lo entiendan. Eugene, no hace falta que te calles ni te disculpes, mujer. Si aquí estamos para aprender, si por eso te estoy explicando, para que lo sepas para la próxima y lo entiendas y un poco es respetar a los otros espectadores que quieren ver esa reacción, ¿vale? Seki, mi niño, muchísimas gracias por esa suscripción maravillosa, 68 meses. Eres el más veterano de este canal, que lo sepas, o sea, yo creo que eres el más top. Es Vaccine Gaming, sí, exacto, bien, por eso. Dejarme a mi tiempo, porque yo tardo más. Tengan en cuenta de que yo tengo que hacer una reacción para los que están espectando. Entonces yo siempre voy barajeando más. Entonces si me lo resuelven ya, no caigo. Aunque ustedes vean que me lo han resuelto o que yo lo haya leído, muchas veces leo cosas y como estoy a 20 conversaciones en el chat y tal, no me he dado cuenta de lo que he leído, ¿sabes? Del todo. No he caído en eso y tardo en darme cuenta. Esperad, porque yo al rato de estar un rato viendo qué tengo que hacer, ya os pregunto. Gente, ¿qué tengo que hacer? Hanner, tú... Y te pregunto a ti directamente, por ejemplo. Te digo, Hanner, ¿sabes qué tengo...? ¿Tienes una idea? Y entonces te pregunto, ¿vale? Te pregunto directamente. Yo sí tengo duda y estoy súper estancada. No se preocupen que yo pregunto, ¿vale? Pero intenten no ayudarme de entrada porque así no me dejáis pensar a mí. Porque si me resolvéis el juego, entonces pues os doy el mando y jugáis ustedes, porque... Pero nada, aprovechando que ha ocurrido, lo estoy explicando para todos, ¿eh? Estoy aprovechando para que todos entiendan, porque seguramente haya alguien por ahí todavía que no entiende. Está bastante lejos. Yo estoy yendo al sitio y estoy pasando de la ballena, ¿eh? Pero... Porque creo que si la mato... se acaba esto y no llego, ¿no? Entiendo yo. Pero siento que no avanzo. No sé. ¡Au! ¡Tan alto tiré! ¡Drazor! ¡Bonico! ¿Qué tal? ¡Buenas tardes! Te llevas el aceite, dice. Ah, mira, está ahí el objetivo. Ah, sí, sí, estoy avanzando. Parecía que no, ¿eh? Se me hacía largo esto, ¿eh? Mira, 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 mira. ¿Qué cojones? Pero hay algo más ahí, ¿eh? Aparte de la ballena. Ok. No sé si... ¿Amelie? Pero que hay más de uno aquí. Me ha parecido ver más de una ballena, ¿eh? Me ahogo. ¡Oh! 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 ¡Que me ahogo! ¡Oh!
Me he comido toda la brea, gente. Qué rico. Ahora me voy al pasado. Ganar me gusta por entregar propiedad perdida. Ojo, que vamos a cargar la pantalla y todo, ¿eh? Jale, tú te estás spoileando si vas más atrás, a tope, ¿eh? Está viendo un tráiler por adelantado. ¿Cómo está, Drazo, bonico? Aquí disfrutando de esta maravilla de juego que nos está durando un montón de streamings. Todo el spoiler del mundo. Pues mira, este fin de semana, Drazor, el día 3, el 4 y el 5, este fin de semana en concreto, me han dado pase para ir a la Canarias Game Show, que es un evento de videojuegos que se hace aquí en Tenerife. Y voy a estar poniendo vídeos por Instagram y tal, y voy a ver algunos chocobitos. A mí me puedes hacer todo el spoiler del mundo. Pues ya te contaré. ¡Ojo! Espero que sean buenas noticias, Drazo. ¿Dónde? ¿En Canarias? Sí, este fin de semana aquí en Tenerife es el evento, por si quieres conocerlo. Vamos a ver la cinemática. Me callo. Ya, Drazo, no te preocupes. Pero te lo digo para que veas que voy a subir vídeos a Instagram por si quieres conocer el evento. Voy a intentar grabar cositas para que veáis cosis. Así que échale un ojo al Instagram este fin de semana. Para que lo conozcas. No, no es por el apoyo, es para que conozcas el evento. Tú no te preocupes por el apoyo. Soy yo, Amel, soy yo. Pero en rubia. Amelie soy yo, pero en rubia, gente. Estamos en la playa. Siguiendo a Amelie. Brazo. Está desnudo en la playa, siempre está desnudo. Yo no sé qué le pasa. ¡Mis cargas! Se han desperdigado por todas partes. Ahora sí que estoy vestido y estamos en tierra, chicos. Hemos llegado al otro lado. Con coleta y todo. Me he puesto la coleta y me he quitado las gafas. Una maravilla esto. Besicos, Drazor. Vale. Que vaya muy bien. Acabo de vomitar criptobios vivos. Baja la voz. No querrás espantar a la pobre chica. Está ahí. Puedo olerla. No podría haber estado seguro si no hubiese sido por ti, tu maravillosa red. Bendito seas. Muchas gracias. Ah, Sam Bridges. Cuidado. El contenido es frágil. Como el mundo y todo lo que contiene. Yo no soy la excepción. Qué jovencillo es, ¿no? ¿Tekken? Tampoco soy el único que lleva una máscara. También están tu jefe, esa mujer y... Lo hacía más bueno, mayor. No nos podemos olvidar de ti. Está bien, no pasa nada. Sé que no es fácil llevar una máscara todo el tiempo. Pero ahora nos la podemos quitar. ¿Recuerdas esto? Pobre dulce Amelie.
Está encerrada en una playa cerca. Escucha, ¿y si echamos una carrera? El que gane marcará el comienzo del final de los días. Nada como estar al borde de la extinción para conseguir centrarse. Todos se sincerarán. Pronto no hará falta llevar máscara. Me pregunto, cuando mires a la muerte a los ojos, ¿tú dudarás? Hola, TXNK. ¿Qué? ¿K? Barra baja. Episodio 9, Higgs. Sigues conmigo, Sam. Incluso ahora, la forma de avanzar, la forma de salvar a Amelie, es la misma de siempre. Tu prioridad es incorporar el centro de distribución a la red. Hasta que se complete y todos estén conectados, Higgs no llegará hasta Amelie fácilmente. Debería estar a salvo. Tómate tu tiempo y hazlo bien. Pero bueno, Sam. Ay, buah, la leche en vinagre. Mis gafas. Tengo miedo. ¿A qué esperas? Conecta el ruido al terminal y enlaza el lugar. Voy. Es muy pesado, ¿verdad, Morgan? A mí me huele mal este señor, ¿eh? Es como muy impaciente, está todo el rato ahí. Venga, es esto, venga. A mí me huele muy mal este señor. Estoy viendo el plot twist ya. Quiero plot twist. Todo sucio. Estamos... ¡Oh! ¿Que la red quiral aquí solamente es 500? ¿Qué? Estoy en Mordor. Edge Nox City se ha unido a la SUSEA. Lanzagranadas con detonación remota. ¡Wow! Que seguramente nunca vaya a usar al final porque me conozco. Me conozco y no uso esas cosas. Todopoderosas. Hay muchas marcas aquí. Bien hecho, Osa. Has llegado más lejos que Bridges 1. Nunca fuimos tan al oeste. De nada. Es un milagro que el centro de distribución siga operativo. Bueno, casi has llegado a Edge Not City. Tu último destino. Allí debería estar Amelie. Sonríe, Sam. Solo te falta un nodo. Es la última vez que usarás a ese copido. Aunque necesitarás otro componente para terminar. De todas formas, la red nacional será tu billete de vuelta. Pero ten en cuenta que, al conectar Edge Not, seguramente le revelarás la posición de Amelie a Higgs. Tendrás que llegar Sam, a ella. Sam, tú eres mi padre. Ve a tu sala privada y ordena a tu equipo. Cuando estés listo, te daremos lo que necesitas. No, no te vayas del centro de distribución sin aceptar el encargo. ¿Y si yo quiero irme sin aceptar, qué? ¿Dejarme un paseíto por ahí, hombre? Ya, qué quisquilloso. Hace tiempo que no sabemos nada de Deadman, ¿eh? ¿Qué es de ese hombre? Después de la última que montó a espaldas de Dai Harman. Aquí alguien está tangando. Uf, madre mía, necesito una ducha, ¿eh? Hoy voy a cagar brea, Eugene. ¿Estás ahí? ¿Amelie? ¿Qué? ¿Me oyes, Sam? Sam. Aquí, Amelie.
La red está casi completa. Solo falta un nodo. Y América volverá a estar unida. ¿Llegué a decirte mi nombre? Quería hacerlo. Es Américo. Como Américo Vespuccio. El hombre que descubrió el continente. Creía que había sido Colón. Américo era un engreído. Mintió. América es mentira. ¡América! Estoy en la playa, Sam. Nuestra playa. La playa donde nací. Higgs no me encontrará aquí. No puede. No te preocupes. Lleva el último cupido a Edgenot City y acaba lo que empezamos. Después nos veremos en tu sala del centro de distribución. Hay algo que deberías saber, Sam. Te he ocultado cosas. No. Llevo mucho tiempo detrás de una máscara. Todo lo que Higgs dijo de mí es cierto. Esto podría ser el fin de la humanidad. Extinción, eso es lo que soy. ¿Qué narices significa eso? Pero no es lo que quiero ser. Lo único que quiero es que tú y yo y todo el mundo estemos completos. Sam. Jura que me pararás o acabaré con todo. Te esperaré en la playa. ¿Amelie? ¡Amelie! Ese culito. Hace tiempo que no me miro al espejo. El bebé me la dará likes ahora. Qué profunda mirada. Estupendo, 42 likes del... No vas a ser... ¡Ya está! ¡No te emociones! Hola, Tonka, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Ese no es Daddy de Walking Dead? No, este es Sam Porter Bridges. El actor es Norman Reedus. Tonka. Daryl es The Walking Dead, su otro personaje. ¡Chema! ¡Muchísimas gracias por este Prime! No estoy segura de que... Otro mes más con vosotros, que lo paséis bien, me voy a dormir. Exacto, Mangua. ¿Qué haces? ¡No más espejos, Sam! ¡Pórtate bien! ¡Que descanses, Chema Bonico! Muchas gracias de verdad por ese Prime. Y que pases buenísimas noches. De verdad te lo agradezco. Vamos a tomar un poquito de esto. ¡Kojima! Joder, que se metió una lata de golpe, ¿eh? ¿Alguien se ha bebido una lata de golpe alguna vez en la vida? En plan así, de un buche. Shhh.
La lata entera. Yo no. ¿Alguien lo ha hecho? ¿Alguna vez? Y menos si tiene burbuja, loco. Creo que nunca he podido con una lata entera ahí de sopetón. Tenemos que leer cosas, gente. Jamás. Fua. ¿Sabes qué, Sam? Ya estoy a mitad de camino, ¿te lo puedes creer? Si te digo la verdad, ni yo mismo me lo creo. No hace tanto estaba roto en cuerpo y alma. Mis pies eran un amasijo de ampollas y sabañones. Sabañones. Casi digo sabandeño. Y el camino era tan impracticable que estuve a punto de resbalarme y caer más veces de las que podría contar. Pero cuando ya no podía más y solo pensaba en hacerme un ovillo y aceptar la muerte, ¿sabes lo que encontré? Unas aguas termales, me salvaron la vida, joder. Y no unas aguas termales cualquiera, ¿no? Los manantiales de recarga, ¿te suenan? Su agua cura las heridas, la fatiga. Joder, hasta recarga las baterías. Es un auténtico milagro. Vale, a lo mejor no encontré el sitio por casualidad. Un portador me habló de él. Gracias, portador. Verás, estaba haciendo todo lo posible por acercarme al territorio de los CV, pero parece que no fue suficiente. Cuando estaba a punto de meterme en un lío, apareció él. Me dijo que iba por un camino peligroso y me llevó a las aguas termales. Hasta me ayudó con mi carga. No tengo palabras para explicarte lo que me alegró encontrar a otro viajero en el camino, sobre todo a uno tan majo. Así que nos bañamos y charlamos tranquilamente. Fue agradable, al parecer había perdido una carga dirigida a un científico de Bridge. Dijo que ayudarme era una forma de expiar sus pecados. Ahora que lo pienso es todo bastante raro. Dijo que la carga era un amonites con cordón umbilical. Eso no puede existir, ¿verdad? ¿Verdad? Pero vaya, no puedo hablar mal del tipo. No estaría escribiéndote ahora mismo de no ser por él. Ten cuidado por ahí, hasta la próxima. Estaba en la misión de la monitos el colega. Mira, es que de verdad, ¿eh? Pues ya está. Ya podemos partir a activar Edge Nox City. El avance. Conectando. Has desactivado el panel. Hay que entrar. Las herramientas. Por ahí no. Mira el otro camino. ¡Vamos! Vale. ¿Sigues ahí, Sam? Sí. Mira el terminal y acepta el encargo antes de irte. ¿Serás si no, pesado? No terminarás el trabajo. Uy, qué raro estás últimamente, Dai Harman, de verdad, ¿eh? ¿Está de un pesado? No salgas de ahí sin aceptar el encargo. Mira el encargo antes de irte. Así que vine desde aquí, chicos. Se ve que vine por aquí. Ajá. No hay nada. Todos son actores, en teoría, Eugene. O sea, hay un montón de actores. Casi. Yo diría que todos son actores, Eugene. Algunos conocidos y otros menos conocidos, supongo. Lanzagranadas con detonación remota. Lanza proyectiles explosivos. Creo que todos son como actores. Ya imaginarás. Sí. Úsalo con varios tipos de proyectiles, según lo que necesites. Sí, los proyectiles solo detonan justo en el momento que quieras después de dispararlos. Pero esto es para matar gente normal, ¿no? A ver. Munición hemática, las dos cosas. Me voy a crear uno solo por tenerlo, a ver, por si acaso. No creo que lo vaya a usar, pero bueno. Tendría que haberme mejorado lo de la mochila porque lo tengo. Ya perdió el color dorado, ya no es dorado. Antes era dorado y ya no lo es.
Yo creo que estará ya por lo menos al 50%. Edge Knock City, chicos. ¿Vamos? Vamos. Ya está, Sam. Edge Knock City, la última pieza del puzzle. Centro de distribución al norte. Pero esta vez necesitarás algo más que tu cupido. También tendrás que usar una clave de activación de red. La pusimos a buen recaudo para protegerla de los terroristas. Lleva tiempo acumulando polvo en el centro de distribución hasta ahora. Recógela en el terminal y llévala a Edge Knot City. Por suerte, parece que los sistemas automatizados del centro siguen estando operativos. Después de introducir la clave, deberían conectarse automáticamente a la red central. Recuerda una cosa, Sam. La clave tiene un identificador único. Si le ocurre algo, no será posible imprimir una nueva. Es única y reemplazable. La voy a perder. Por lo que más quieras, no la pierdas. Y que tampoco se te ocurra romperla. ¿Me oyes, Sam? Sí, te si oigo. Si hay una entrega en la que no debes cagarla, es esta. ¡Qué presión! Contamos contigo. ¡Joder! Bueno, pues nada. Intentaré no perderla. No prometo nada. Esto me lo puedo... Lo que pasa es que esto me gasta... Adhiere la carga del traje evitando que se caiga si tropiezas o te caes. Lo que pasa es que me baja resistencia, pero bueno. Me la voy a poner... Ahí mismo. Llave de activación. O sea, ¿te has dado cuenta de que la llave es un bebé? Tengo un bebé dentro. O sea, es un bebé. Sí, no me puse la mano. Es que está, no sé si ponérmela. Vale, me la voy a poner. Me da cosa que se me gaste mucho la batería. Pero bueno, vamos a ir así. Que bueno, este es un viaje turbio. Así que... La llave de activación es un bebé, gente. Voy a ver si puedo... No hay garaje. ¡Qué cabrones! Bueno, no hay vehículo disponible y no me dejan hacer uno. Así que está claro que esta misión es zapatita, chicos. No creo que hayan mulas ahí. Si ahí habrá EVs, no mulas, digo yo. Mira, encima va a llover. Es por ahí. Por el túnel ese. Aquí hay coches, pero están enterrados en tierra. No los puedo coger. Catastrófico. Curiosamente alguien ha podido utilizar vehículos aquí, ¿no? Porque han puesto las señales estas de los vehículos, la de el acelerador. O eso se les pone la cabeza. O lo usaron para señalar el camino a seguir. ¡Coño, una tirolina! Pero falta la siguiente. F, solo hay una. Uy, coño, me comí la mierda esta. ¡Solo hay una tirolina! EVs. Ahí delante hay EVs, gente. Bueno, verás. Barquillo, buenas noches. Bienvenida. Vale, me pongo la máscara de oxígeno para lo del tema del oxígeno. A lo mejor sirve para respirar mejor. Y que no, no sé. No sé si esto servirá para algo. Voy a ver cómo me baja la energía. Llevando esto así, en teoría no deberían de escucharme con la máscara. Entiendo yo. Lo que pasa es que mira la batería cómo está bajando. Voy a tope de cosas.
las medusas! ¡No! Coño, Sam, por favor, no sabes subirte al murito. Mira, me estás tocando los cojones, Sam. Camina para donde te digo, coño. Puñetero eres. Ay. Me explotan, son como globitos. Me explotan. Uy, va, que me mato. Me voy a matar, eh. Me mato yo sola. No creo que me acuerdo de alguien. Subes otra vez. Si te estoy diciendo que bajes. Seguro que por aquí hay un chip escondido. No puedo bajar. Me he trancado. ¡Me he trancado! ¡Agache! A ver, vamos a ver si por aquí. Oh, coño. Pasa, no había otro agujero por el que meterte, San. Nada, que no hay manera. Vamos a subir y a bajar por otro lado. ¡El gancho! A ver aquí. ¡Oh! ¡Ah! ¡Explotó! Se supone que esa mierda es súper sensible. Pues no nos queda camino ni nada hasta allí, tú. Hay que seguir bajando. Cuidado con la brea. ¡Qué tensión! ¡Ah! ¡Uy! ¿Solo me queda un criptomio? ¿En serio? Pues voy a recoger esto. Pues sí que he estado comiendo, no veas. Joder, ¿cuántas hay aquí? Madre mía. Habían un montones. Infinitos. Hostia, ¿qué cojones? ¿Casona? ¿Un camión?
dejó cortar el cordón umbilical. Claro, es que cuando tú le das ese botón, pegas un golpe. Puedo bajar con una cuerda, pero para ahorrármela prefiero hacer esto. Un me gusta recibido de EV. ¿Por qué los EV me están dando likes? Pregunto. ¿Qué está pasando? ¡Ay, coño! Ahora. Porque son amarillos. What the fuck. Ya llegamos, chicos, se me va. La batería ha madurado. Son ferreros. Perfecto, me voy a quitar la máscara ya. ¡Fu! Máscara. Necesita un descanso este bebé, ¿eh? Y mis gafas. Ahora. No son petróleo, son meao. Eran dorados. ¡Uah, tío! Vamos a conectar el último, gente. Descontaminando traje. Va a explotar todo. La extinción, prepárense. El fin del mundo. Se acerca. Ha llegado bien, ¿no? Espero. Verás. ¿No tienes curiosidad, Sam? Qué mosqueo me da mi SBD. Qué rico, me dio antojo de ferrero ahora. Conexión con red de nodos. ¡Y aquí hasta la guerra! ¡Uy! ¿Qué pasará? ¿Qué será? ¿Será? Conectando. ¡Qué ricos y qué caros! Últimamente los chocolates en general son carillos, ¿eh? Ya sea de Ferrero, ya sea de... de Kinder o de lo que sea. O sea, madre mía. Con lo baratos que eran con la peseta, coño. Lanzado cohetes cuádruple. ¡Wow!
¡Qué bestia! ¿Pero a quién voy a matar con eso? Sacrificios humanos bajo el puente de Londres. Nuevas entrevistas adquiridas. Brigmanita en la corteza terrestre. Ahora esta zona está conectada a la red Quiral y puedes ver las estructuras de esos jugadores y acceder a ellas, entre otras funciones. Lo hemos logrado, Sam. La red Quiral ahora recorre el continente entero. La nación está completa. Son las Ciudades Unidas de América. Si los terroristas o alguien más quiere atacarnos, aunque consiguiesen destruir un nodo, toda la red prevalecería. Ahora todo pasa por la playa, y gracias a ella, nos mantendremos unidos. Pero aún no podemos descansar. Todavía tienes trabajo, Sam. La nación necesita nuevo líder. Y solo hay una mujer capaz de suceder a Bridget Strand. Una mujer cuyo destino era heredar este legado. Amelie está ahí fuera y necesita tu ayuda. Tráela a casa, Sam. Y estate atento a Hicks. Podría estar a punto de llegar a ella ahora mismo. Ahora que Edge Not City está vinculada, debería estar preparándose para ir a tu sala privada. Así que regístrate y ponte cómodo. Vaya, vaya. Sam. Has venido. Lo sabía. Sam, soy yo. Le vamos a ver las super bragas. Necesito decirte algo. Yo soy la entidad de extinción. Densidad quiral en rápido aumento. Contacto inminente. Se aconseja preparación para combate. Repito, contacto con ente no identificado inminente. Se está rompiendo un montón de cosas, ¿por qué? Vaya, vaya, has conectado todo, increíble. Fue una locura ver cómo cruzabas la zona cero en la barca, pero esto es alucinante. Es como un sueño, sabía que hacíamos lo correcto al albergar esperanzas. Las UCA vuelven a la carga y todo gracias a ti, tejedor de sueños. Pero tu trabajo todavía no ha concluido, ¿verdad? No te preocupes, sé que traerás a Amelie sana y salva muy pronto. Todos lo sabemos. Aquí estaremos esperando a que volváis y animándote hasta que lo consigas. Sam Bridges, eres toda una leyenda, ¿eh? No solo salvaste la vida de mi camarada, sino que has puesto a la UCA en el mapa. Pero esos terroristas y entes varados siguen por ahí, ¿verdad? ¿Y Hicks sigue libre? No bajaremos la guardia, estamos contigo. No me lo puedo creer, Sam. Has sido capaz de conectarlo todo. Verte llegar en un barco después de atravesar la zona cero ya fue bastante increíble, ¿eh? Pero ahora esto parece un sueño. Me alegro de no haber perdido la esperanza en la segunda expedición. Has hecho el sueño realidad, pero aún te quedan cosas por hacer, ¿verdad? Sé que conseguirás lo que te propongas. Eres un auténtico héroe para nosotros. ¿En serio tengo que leer una entrevista con este ruido de fondo tan maravilloso? Antes de unirte a Bridges, vi una película antigua que se llamaba My Fair Lady. Va de una florista, Elisa, una auténtica londinense de clase obrera, que conoce a un profesor que le enseña a hablar y a comportarse como una dama de la alta sociedad. En fin, se decía que My Fair Lady quizá tuviera algo que ver con el puente de Londres. ¿Te suena la canción, no? Empezaron a intentar reconstruirlo con madera y arcilla y acabaron con plata y oro.
Por ahí circulaba una interpretación de la película según la cual Elisa simbolizaba el puente o algo parecido, pero eso me recuerda a una teoría mucho más siniestra, que la Fair Lady de la canción era en realidad una mujer emparedada, un sacrificio, enterrada viva en los cimientos del puente para que siempre se mantuviera en pie. Solo Dios sabe si hay algo de cierto en todo eso. Ah, ¿y has visto La forma del agua? Es otra película con una heroína llamada Elisa, pero esta no puede hablar, es muda. Esa no va de enseñar a la chica a comportarse adecuadamente. Es solo la clásica historia de amor. Si puedes, tienes que verla. Bueno, chicos, apuntamos. Apuntamos My Fair Lady y La forma del agua, ¿vale? Para ver esta noche si no la han visto ya. Recomendación de Kojima. Ha vuelto a hacerlo. La brickmanita es un mineral que se encuentra en la parte inferior de la corteza terrestre. Recibe su nombre en honor al físico Percy Williams Brickman, que ganó el premio Nobel. La brickmanita comprende el 38% de la Tierra, pero como solo se encuentra muy por debajo de la superficie, es muy difícil adquirir muestras para analizarlas. Sin embargo, la suerte quiso que descubriésemos un material con las mismas propiedades dentro de un meteorito antes del Death Stranding, claro. Por tanto, ya se ha investigado un poco sobre este misterioso mineral. En cierto modo, gracias a esto, se ha formado una teoría según la cual la brickmanita contiene cierta cantidad de quiralio que el mineral absorbió cuando se creó el planeta. Si esta teoría es cierta, podría ser la explicación de la extraña... briga que emana de debajo de la Tierra. Además, si el quiralio proviene del otro lado como sospechamos, significaría que ha estado vinculado a nuestro mundo desde el principio. En definitiva, el corazón del planeta estaría conectado al mundo de los muertos. Qué curioso, dado que las nubes quirales nos atan a la superficie para siempre. Nadie puede ascender a los cielos cuando muere, puesto que nuestro destino final yace bajo nuestros pies. Polvo eres y en polvo te convertirás, como se suele decir. No. Todo se está rompiendo. ¿Qué está pasando ahí fuera? ¡Que se está rompiendo todo! Pero que acabo de terminar de leer y me vais a mandar más cosas para leer. No me lo creo. No me lo creo. O dime que eso no es que... No. Ah, esos son los correos que acabo de leer, que los he leído antes de que me llegara la notificación. Vale, menos mal. Qué susto. Espera. Espera, que... Bueno... Salimos directamente, ¿no? O sea, creo que... Echaste unas cervecitas, si tal... 2% me ponía. Ah, pues entonces significa que ya tengo... Todavía me está durando esto. Pero ¿cómo quieres que me equipe aquí? ¿Cómo quieres que me equipe aquí? ¿Me voy a mejorar la protección de la mochila? Igual que... No, pues no hay suministros aquí. ¿Cómo quieres que me equipe aquí debajo? Si aquí debajo no me puedo equipar. Lu, ¿cómo estás? Vamos a ver cómo está Lu. Tengo curiosidad, a ver si le pasa algo. ¿Estás bien? Lu está bien. Pues... vale. Pues salimos a ver qué pasa ahí fuera. Preparé para luchar. Pues voy a crear el lanzacohetes este.
El lanzacohetes cuadro, pues lanza. Tengo dos, uno de denotación y el lanzagranadas. Más las granadas hemáticas. ¿Será suficiente? Esto. No sé. La pistola anti-UV también la teníamos, ¿no? Pues ya no está. Me la voy a poner, ¿no? No me da para muchas más cosas. Espero que me dé con esto. Y ahora... un punto de control propio mío. Y vamos allá. A ver qué nos encontramos, gente. Calzado en mal estado. Se aconseja sustituir. Calzado en mal estado. Se aconseja sustituir, dice. ¡Godzilla! Estoy viendo una peli de Marvel, tío. Todo lo que necesitaba Sam, una red quiral completa cubre todo Estados Unidos, conectando esos valiosos nodos. Tengo todo el mundo en la palma de mi mano. Vivido 5 extinciones masivas provocadas por una entidad de extinción. Y ahora llega la número 6. Ese tío tenía los mismos ojos que Sam, ¿eh? ¿Qué? No me refiero a la muerte de unas cuantas especies, nah. Es la madre de todas las extinciones. La antimateria de los EV exterminando la vida como la conocemos. No habría sido posible sino un explorador como tú, deseando volver a unirnos. Es el cordón umbilical, hombre. Ha llegado tu fin. Amelie. Sam. La gran obra está casi acabada. Todos los nodos están unidos. Pronto los uniré y todas las playas de la humanidad formarán una sola costa. Y después llegará una extinción como ninguna otra. Más masiva que las anteriores. San, observa y ya está. La última. Este es mi propósito. ¿Qué narices te ha hecho? El Stranding definitivo. Mi razón de ser. El primero. No fue más que un preludio. Seguro que ya te lo imaginas. ¿Tú? ¿Gente como nosotros? Ella es la fuente de todo. ¿Sabes esas pesadillas que nos acechan? ¿Las visiones de un futuro inevitable? ¿Te suena familiar? ¡Día del Armagedún, Sam! ¡Que te den! Sam. No lo entiendes. Puedes acelerarlo o ralentizarlo, pero no puedes detener lo que hemos comenzado. Aunque me venzas, no puedes salvarla.
tiene solución. Me ha recordado un poco al Kingdom Hearts esto, ¿eh? Cambiar de arma a esta. Con sangre. Solo sirve la sangre entonces. Hostia, qué cuesta. Yo no tengo criptobios suficientes para este campo de sangre. El juicio final.
conseguir. Oh,
Hostia, no me queda sangre, loco. No sé si ponerme el acelerador que está aquí en el suelo. Ah, mira, aquí he cogido sangre. Ah, exoesqueleto. Exoesqueleto. Este. Ah, pero es de nivel 1. Paso. Paso del nivel 1. Voy a ordenarme la carga porque es que voy tambaleándome con todo este peso mal colocado. Sí, me encanta. Ay, no puedo cambiar por aquí. Coño. Hay una pared invisible aquí. Ouch. Vale. ¿Esto qué es? Una escopeta. Y esto un fusil. Ha vuelto al medio. ¿Me ha matado? ¿Me ha matado, tío? ¿Me agarraron? La carga porque esto es un desastre. A ver. Thank you.
extinción masiva. Misión completada. ¡Amelie! ¡Amelie! Está bien. La extinción se ha interrumpido por ahora. ¡Suéltala! Se ha interrumpido por ahora la extinción, ¿eh? Por ahora. Y todo por un repatriado. ¡Qué pena! ¡Cómo lo rompí! Bueno, seguiremos con esto cuando hayas muerto. ¡Higgs! Nos vemos en la playa para el gran final. Oh.
Me he muerto otra vez. Escopeta conseguida. Quizás te topes con uno de esos jugadores en la grieta. Si las tocas, reforzarás tu conexión con ellos y podréis compartir más objetos, instalaciones, etc. Contate con tantas armas como puedas. Yo no veo a nadie aquí. ¿Este, por ejemplo? Me he conectado con este señor. Uy, todo este criario es el del boss. ¿Lo puedo coger desde este punto? Ah, no. De este punto no puedo. Ardase. Esa soy yo. ¿Puedo conectar conmigo misma? No. Conmigo no puedo. Ahí hay otro. Me voy ya, ¿no? Porque esto se está poniendo cada vez más oscuro. No puedo permanecer mucho tiempo aquí, o si no me quedaré errante para siempre. Pedazo de meada ha echado aquí. No, Hicks se la ha llevado a la playa. No podemos perderlo. Tiene que haber alguna forma de alcanzarlos. Rápido, Sam, ya sabes lo que hay en juego. Si no detienes a Hicks, usará a Amelie para desatar su Armagedón. Y todo lo que hemos hecho no valdrá para nada. Cosas vacías al suelo. Tengo muchas cosas. No puedo llevar tanta cosa. Escopeta, fusil de asalto, lanzacohetes. Cuádruple. Este no. Este déjalo. La escalera, déjala. Que está medio rota. El aerosol, el anclaje. Está pocho. La pistola V2. Aerosol. Ahora lo usamos. Tengo muchos aerosoles. Este lo vamos. No, mira. Este que está medio gastado lo tiro. Vale. Seguimos con la almohadilla térmica. Estamos con el resto de todo terreno. Las botas quirales, que ya deberían de estar a puntito de cambiarse, las estoy usando hasta el final. Ahí a tope. ¡Hola! ¡Hombre! ¡Hola de nuevo! Y ahí hay un montón de cosas quirales que yo me imagino que ahora iré a por ellas, ¿no? A ver. ¿Podría ir ya? Voy a cogerlas ya por si acaso. Los iconos de la gente. Oh. Madre mía. Me va a pesar el culo, ¿eh? No termino yo, ¿eh?
¿Ya? Joder, me he puesto las botas. Vale, según esto, busca la forma de ir a por Higgs, pone aquí. Tenemos que ir al lío, Nos están engañando. Se fue todo para el cielo, tío. Descontaminando tracks. No, dejes de luchar. Madre mía. Estaba loca de mirar para arriba ya. No podía ser más gigante el bicho esto. Me he sentido como una peli de esta de Marvel. Como un superhéroe. Luchando contra un bicho. Tengo cargas perdidas para entregar, que son las la hemática esa que pillé de un random. Vale, aquí no hay que aceptar ningún encargo. ¿Y quiere que encuentre a Higgs? Pues vamos a ver. Mañana miramos, supongo, porque aquí ahora mismo... A ver, nos podemos teleportar allí, pero si lo hacemos... Lo que puede pasar es que pierdo todo. Lo voy a dejar aquí. Mañana seguimos. ¡Se acabó! Se acabó, Chocobitos. Hola, Freeman. ¿Qué tal? Bienvenido. Pues ya estaría. ¿Qué te parece el juego? Me encanta. Bueno, gente. Mañana más. Mañana a las 8. Una hora menos en Canarias. Volvemos. Para seguir la aventura de Death Stranding. Otro ratito más. Así que les veo mañana. Muchas gracias a todos por acompañarme. Y hasta mañana. Buenas noches.